Lo primero que vamos a hacer es marcar una circunferencia para poder guiarnos, para poder hacer la cabeza de Morty. Una vez hecha la circunferencia, vamos a empezar a hacer su cuerpo y vamos a formar como un rectángulo, pero un poquito ovalado. Ustedes simplemente sigan el video. Ahora vamos a empezar a hacer el parche. Ahora vamos a hacer el otro ojo, que va a tener más o menos el mismo diámetro del parche. Pero y además va a ser una esfera casi perfecta. El siguiente paso es hacer una línea que va a ser el párpado de Morty. Después de esto vamos a hacer la nariz. Y ahora la boca, que va a tener como la forma de cuando alguien está disgustado. Como una carita triste. Lo siguiente es empezar a hacer las líneas del parche, que son como donde se sostiene el parche en la cabeza. No sé cómo se llaman. Ahora vamos a hacer su oreja. La siguiente es el pelo de Morty, que va a tener como una forma un poquito ondulada. En esta parte vamos a parar de hacer porque va a estar la otra línea del parche. Vamos a hacer como si estuviera apretada, como si estuviera apretado el pelo, para que dé como una sensación un poquito más realista. Vamos a hacer el ojo. Hacer como algo así, como si fueran unas manchitas atrás de Morty, que va a ser como si fuera sangre. En un futuro lo vamos a pintar de rojo. Una vez hecho todo este proceso, vamos a empezar a remarcarlo con una pluma.
Después de haber secado un poco la tinta, vamos a borrar todos los rastros del lápiz. Ahora vamos a empezar a colorear de amarillo su camisa. Con color azul marino vamos a empezar a colorear su pantalón. Ahora vamos a colorear su parche de color negro. Ahora con color café vamos a empezar a colorear su cabello. Y ya solo queda pintarle la piel. Y después de esto, lo siguiente es pintar el contorno de rojo. Y como diría Dibujamoon, este es el resultado final.